Hey, muy buenas compañeros, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Let's Play de los Dinesphere. Estoy viendo que ha aparecido otro libro. He empezado aquí a la intemperie sin saber qué iba a pasar. Sabía que pasaban más cosas porque me lo dijo una compañera. Mira, 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 mira. Final, capítulo 1. Capítulo 2, capítulo 3, capítulo 4 y capítulo 5. Tiempo de juego 0000. ¿Esto qué es? ¿Cómo que tiempo de 0? Ah, vale, claro, porque cada de estos. A ver. Vamos a ver. Hostia puta, lo que tardé con la Gwendolyn, la Virgen. ¿Qué hago en este? 7. Aquí 6 y pico. 6, casi 7. Y 6, casi 7 también. Hostia, pero con la Gwendolyn tantas horas me tiré, ¿eh? Eso sería porque sería el principio del juego y no estaba acostumbrando. Vale. Vale, pues el último libro. A ver. El libro del Apocalipsis. Te cagas. Primero me gustaría pediros disculpas porque el capítulo anterior no me di cuenta de que no tenía el micro enchufado y sí, había un micro enchufado, pero no el que no el Snowball, que es el que yo uso, ¿vale? Estaba enchufado el del PC. Y por eso se me oye tan raro, se me oye así como hueco, como vacío y un pelín más fuerte de lo normal. A ver qué pasa. Mira, míralo. Mira. Está vivo. Estoy súper intrigado, ¿eh? Aunque el otro micro se oye más fuerte, este tiene más calidad, se nota, ¿vale? Este es bueno, el otro es el que viene con el portátil. Como yo veía la lucecita encendida en el maldito Snowball, pues mira, el dragón está vivo todavía después de todas las palizas que se ha llevado. La Virgen. Madre, ya verás tú lo que va a salir de ahí. Se ha metido ahí, verás tú lo que sale. Ahora duerme, le dice. Bueno, pues esto ya es, la historia ya está hecha, ¿vale? Ahora ya esto es atar todos los cabos finales. No sé cómo irá esto, si será personaje por personaje. Me gustaría que sí. Me gustaría que sí. En ese caso haríamos un capítulo más por personaje. ¿Qué? ¿Que me está robando las cosas para subir las técnicas, hijo puta? Me deja sin pozones de eso. Ingawai, algo útil. Inútil. Ingwai. Me llama Ingawai. Ingwai. Ignawai. Yo lo llamo Ignawai. A tomar por saco. Porque este esqueleto de los masters del universo, pues este es Ignawai. お前に何の力がある？見せてやるよ。ダークオーバー。タイタニアでの恐怖を今一度。まさか。大事な大事な決勝炉をガラクタにしてやる。して
みで世に挑むというのか。そうだ、嫌な話だろ。国を滅ぼした狂気の王子はその命で残った仕事をやり遂げるんだ。Preludio, acto 2. A ver. ¿Ahora quién coño llevamos? Se refiere a la reina y a los Gelas, míralo, sí, los Gelas. Rey Galon. Es el abuelo, si no me he perdido. El esqueleto ese, de los huevos. ¿O no? No, míralo, que está saliendo. Hostia, es como el Ignawai, pero en esqueleto. Qué guay, tío, qué guapo. A mí me parece que este es bueno. ¿O no? Beldor el sabio. Este es uno de los magos. Qué guay, tío. Vale, esto es el reino de Vulcania ese. Estará contento el Rayoni de la Vulcana. Madre mía. Es que son guapas las Vulcanas, tío. Molan un montón. No porque vayan casi en pelota. Pero mira esa. La de fuego molan puñado, tío. Un trío. Vamos a hacer un trío, Vulcana. Qué guay, tío. Se valía Esparda, Se valía Esparda, que quieren incendiar todos los bosques. Bueno. Y ahora este. Ya verás. Se valía Espardísima. ¡Buah! Madre, 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 lo que se está liando, tío. Qué guapo. Shizukada. Kenjiki no hibiki sra kikoe. Washi de saigo to
というわけか。あれほど多くの死神を一度に見れば、どんな戦士も血の気が失せるだろう。グリゼルダではないか。この周辺に紛れて出てきたと。Es la hija, tío, la hermana de Gwendolyn, la que murió al principio. お前には父親らしいことをしたことがなかったな。お前のために死ぬのなら、それもよかろう。これからはずっと一緒にいられそうだ。満足か、グリゼルダ。そうか。お前は可愛い娘だ。A tomar por culo, Din. Madre mía, tío. Qué guapo. Mihari dai kara miru to yama mukou made shikkoku no gunzei ga umetsukushite o. Ano shiryou domo wa sugu ni mo koko e yatte koyou. Dewa, Laguna Neighbor wa sude ni. Hime, ki o tashikani. Ima wa koko kara hinan seneba. Saki ni ihen o satchi shite dete itta Oswald ga気になるな。こちらです、グエンドリン様。この者が安全なところにお連れします。わたらこんベルベッ。ミリス、ごめんなさい。私の槍を持ってきて。グエンドリン様。オズワルド様を追います。いけません。心配しないで。私はワルキューレ。追い詰められたら空に逃れます。さあ、お前たちは行きなさい。姫。落ち合えるのなら、ホルン山で。来るわ、急いで。ナスルマナ。姉様。来たのですか。脳幹を打ち据えなさい。Está hablando su hermana. Está hablando la Griselda o Giselda o Griselda. Ha dado una pista, le ha dicho que destruya la corona. Oh.¿Pero por qué me hacéis esto? Mierda, no, yo quiero con todos. Bueno, está claro que voy a elegir a Velvet, pero es mi personaje favorito, ¿vale? Pero bueno. Mierda. A ver.Vamos a guardar aquí. Vamos a guardar aquí. Y vamos a hacer otro guardado aquí. Y lo siento, pero yo cojo a Velvet.バレンタイン王女誰だダークオーバーがおとなしくなった誰だかわからんのも無理はないスカルディの友人ベルドーじゃお前があの時の魔法使いこやつにかけられた呪いの恩恵で死んでも正気を失わず術も使えるイングベイに何をしたの変身は彼の意志コルドロンを壊そうと変化したのじゃでは終焉を避けるために運命は皮肉なものじゃ自身が終焉を導く獣となるとは
化け物、双子の片割れを食らうがいい。血の涙でも流しながらな。Vaya, vaya.Ah, me está hablando Innaway. Joder, tío. Me da lastimilla ahora. Puf. Capítulo 1, acto 1. Oye, oye, tengo poca vida. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué no empiezo con toda la vida llena? Algo, ¿qué va a hacer? Hazlo ya, capullo. Mierda, ¿veneno? ¿Esto qué es veneno? No me veo, tío. Ah. Toxis, ven aquí Toxis. El Toxis, ¿dónde está? Aquí, este. ¿Qué me ha hecho? ¿Qué me ha quitado vida el cabrón? Oye, ¿qué ha pasado? Oh, venga. Cabrón, por los pinchos. Venga, hombre. Madre mía, pues no tienen vida. Uno fuera, vale, perfecto.
Vale, otro fuera. Esto lo quiero para mí. Hostia, que hay más. Qué guay, sí. Oh, que hay fuego. No, no, que le queda... Pero que le queda más vida, tío. Pero... Será la última barra ya, ¿no? Venga, hombre. Muérete ya, cabrón. Toma ya. Sí, señor. Combate más largo. Pero me ha salido el baúl, ni... no sé. Ya que todos los personajes compartían el baúl, dijeron en el capítulo anterior. ¿Cómo que es que no se ha terminado esto? ¿Pero qué me estás contando? ¿Cómo que los dos están muertos? ¡Que se me ha muerto! ¡No, una polla! No tengo ganas de grabar. ¿Pero qué me estás contando, tío? ¡Que se me ha muerto la Velvet, tío! Buah, ¿yo qué coño sabía, macho? Aquí se ve que entonces era el que elija el último el que sobrevive. Digo yo. Buah. Qué bueno. No sé, en el capítulo que viene vamos a continuar, ¿vale? Esto se ha hecho corto. En el capítulo que viene no sé lo que vamos a hacer, ¿eh? A ver. No, que la Velvet no se me puede morir, tío. No. Me niego. Buah. No. Pero ¿por qué me pasa esto, tío? Bueno. Pues ¿sabes qué te digo? Que se va a morir Cornelius, cojones.
Tomás por culo. Madre mía. Qué guapo, tío. Qué escenario, qué guapo. ¿Sabes lo malo de todo esto? Que ya no me acuerdo de cómo se manejaba. Entonces hay diferentes conversaciones, hay diferentes, depende del personaje que escojas, digo yo. Bueno, haremos que sobreviva. Mira, haremos 5 capítulos más contando este. Este será bastante largo, eso sí. Pero lo suyo sería. Bueno, no sé, es que no sé. A ver lo que duran también los combates. Tampoco quiero hacer capítulos de 3 horas. Anda, mira, estoy en su cabeza. No, eso no. Esto. Me he cargado una cabeza ya. ¿Dónde vas, Cordelius? Tan para allá, capullo. Ah, vale, si destruyo eso se muere una cabeza. El corazón, tío. Mira, mira, mira. No, 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 que se... No, no. Que se está resucitando. ¡Hijo de puta! Vale, el corazón, venga. Ah, no, lo que queda una cabeza. Ahora sí, ahora el corazón, ¿no? Oye, oye, pero qué mierda, qué mierda. Pero si he matado el corazón. Come on.
Pero venga, hombre. ¿Pero qué me estás contando? Joder, qué... cuidado con las helas esas. Tengo con este, ¿no? Oh, solo tengo dos, tío. Va, que te destruyo el corazón, tío, no me jodas. Míralo, otra vez ha resucitado, tío. Pero bueno, pero ¿qué hay que hacerle a este enemigo? No, está haciendo cosas nuevas. Está sacando las cabezas por ahí, el cabrón. De puta, cómo se cura el mierda. El mierda este. No sé cómo se mata, no lo sé, no tengo ni puta idea, tío.
mierda, mierda. Hombre, no sé cómo se mata este bicho, tío. Me parece a mí que eso de cómo va todo a finales, no sé. Madre mía, tío, pero... ¿Por qué no te mueres ya, cabrón? ¿Pero eso qué es? Un gusano, vete por ahí, hombre. No puede ser esto, tío. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué se...? ¿Por qué no se muere? Venga ya, hombre. A ver, voy a mirar una cosa. Si me deja. Me deja, sí. Vale. Toma, super técnica, hombre. ¿Qué se
está recuperando el mierda. Y no sé por qué. No, se ha recuperado en un momento. Pero bueno. Me cago en su puta madre, tío. Ya hasta los cojones, de estar dándole al puto bicho de los huevos. Ya, hombre, muérete ya, cabrón. Uf, menos mal, tío. Por fin. No sé ni cómo se ha muerto, pero se ha muerto. Menos mal. Qué tostón, tío. O sea, a lo mejor es que revive X veces y... No, no es especial, yo he seguido peleando. Bueno, ¿qué ha pasado? ¿Se come al Cornelius? ¿Entonces o qué? Venga, vamos a seguir por aquí. A ver.
A la encarnación del fuego. Pues va a ser nuestra amiga Mercedes. Oh, qué guay, tío. Oye, ¿habrá alguna combinación de elegir personajes que tenga algún secreto o algo? Podría ser. Oh, mira, se ha encontrado a Ignawai. ¡Tu amor se muere! Está muerto, ¿no? Mira, pobrecita, me da pena, tío. Estaba enamorada, se había enamorado de Ignawai. No sé qué tiene la vulcana esa que no puedo dejar de mirarla, coño. ここまでは。だが我らを押しとどめ滅ぼすという世界樹とやらはどこだね。そんなものありはしない。焼けた大地を見よ。どれがその木だか知らぬが、すでに森ごと燃え尽きた。 Vale, este está muerto, pero ¿dónde está el cadáver de la Velvet entonces? Sí, ya te di pa'l pelo en un capítulo, no me acuerdo en cuál. ¡Tío, qué fuerte, eh! Con el puto fuego de los huevos, tío. Con la Mercedes me parece que la super magia no la teníamos puesta. Disparo de cazador. Thank you.
Recarga, recarga. Recarga. Toma, super magia. A ver. Oh, qué guay. No la había visto esta. Sí, me acuerdo que no la vimos. Qué guay. Toma, chupetón, te ha gustado, cabrón. Me han cerrado. No muera, Mercedes. Toma, tírale esto, toma, cabrón. Jódete. Restaurar, venga. Si consigo otra super magia. Oh, mierda, me pilló. Carga. Ahí, ahí. Oh, no llega. Recarga. Venga, que quiero ahorrar 50. Si le queda otra barra y tenemos 50. Venga. Oh, mierda. Cabrón. 50. Vale. Jódete. Hijo puta. Qué guay, tío, esto está magia. Toma ya la mierda, hombre. Encima me han dado un trofeo y todo. Toma ya, pringado.
違うではないか。違うぞ、予言では。Pues estás muerto ya, cabrón. No, se muere también la Mercedes. Se mueren todos, tío. ¿Pero esto qué? ¿Qué mierda al final? Sobrevivirá a lo mejor, como he dicho yo, el último. Pues voy a sobrevivir. Pues ¿a quién creéis vosotros? Pues a la Gwendolyn. Personaje favorito: Velvet, Gwendolyn, Oakwell, luego Mercedes, luego Cornelius. ¿Por qué será Cornelius? Ah. Oh, pobrecita, tío. O sea, le ha pasado como a su madre. O sea. ¡Hijo puta de demonio este de mierda! Matado a la pobre niña. Mercedes. Venga, muérete ya, cabrón, que me voy a llevar a todas tus vulcanas. Ahora son mías. Hijo de puta, qué mala leche tiene, tío. Mal me cae el mierda este. Venga, va. Que no quiero tocar los otros dos archivos, que los quiero tener de reserva. Si hacemos otro capítulo, seguramente sí. Para ver las diferentes conversaciones que tienen y eso. Quiero que la Velvet sea la del final. A ver si es que tiene finales o yo qué sé. Tampoco lo estoy seguro. Venga, Oswald. A luchar contra el caldero. ¿Qué hace ahí, viejo? A ver cuánto se va este capítulo, que ya llevamos una hora. Pero bueno, ya lo terminaremos. Ya nos queda este. Este y Gwendolyn. No me acuerdo cómo iba el caballero, ¿eh? Vaya con el caldero este de los huevos. Ah, vale, sí, ya me acuerdo de la magia esta. Hey!
Venga, hombre. ¿Y ahora dónde tengo que pegarle? Pero bueno, ¿qué pasa aquí? Ah, que ha salido aquí, vale. Vale. A ver, déjame revisar esto un momento. Vale, lo que me usa vigor son estas cosas. Y el especial se llama Dains. Vale, vale. Arriba. Vale. Cosas tengo con este. No te descontroles, que cuando estás así te descontrolas mucho. Y ahora, ¿a qué le tengo que dar? ¿A eso? Sí. A esto, ¿no? Wow, si tengo que conseguir 50 para hacer la super técnica, voy apañado. No, lo siguiente. Vale, vale. Por lo menos ya le he pillado el rollo a eso. ¿Y estas mierdas que son? Venga, hombre, moriros ya, cabrones. ¿Dónde va? Oswaldo. Madre, madre, pero ¿a dónde has ido? A ver, me curo. Ah, mira, por suerte tengo aquí un montón de cosas.
Venga, muérete ya. Cúrate. A ver, que quiero... Vale, esto está muerto ya, vámonos para abajo. Ahora saldrá eso, ¿no? Míralo. Es que no tengo ni un bote de eso, a ver. Este va a ser como el cabrón del enemigo ese, que vete a saber cómo se mata. A ver. Vale, ya tengo casi 50. Vale. Vamos para abajo. Mierda, mierda. Me están jodiendo los putos ojos esos. Hostia, le he hecho la super técnica sin querer, mierda. La quería hacer abajo. Bueno, da igual, ya está hecha. Mierda.
Pero transfórmate, tío. Ahora. No, pero... ¿Qué tengo que hacer entonces? Coño. Bueno, ya estamos como con el Cornelius, tío. Buah. Con lo bien que fue con la Gwendolyn y... Ahí con la Gwendolyn, con Velvet y con Mercedes. Maldito boss. ¿Qué es eso, tío? Que no veo nada. Que tengo que darle a todas las cosas estas también, ¿o qué? A ver si va a ser por eso. Mierda. Joder, tío. Yo para mí que esto tiene que ver, ¿eh? ¿Están todas las cosas estas, todas las patas estas tan inmóviles? Sí. Quietor. No, he gastado eso. No, no quería gastar eso. Mierda. Joder, tío. Venga, hombre. Estate quieto ya. Puto caldero de los huevos. Muérete ya, cabrón. ¿Por qué te levantas otra vez? Si ahora no tenías nada, cabrón. Si eres hijo puta.
puto caldero este de los huevos, tío, pero... Muerte ya, desgraciado. No le quita tanto la super magia. No sé qué hay que hacerle, tío. Será, tendrá que morir unas cuantas veces o algo. ¿Eso qué es? Que me estaba tirando vapor. Pero no le hago nada. No tengo ya nada, casi me cago en todo lo que se merea, hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Sube. Que está casi muerto. Toma ya, hombre. Sí, señor. Ah, es aguantarle y ya está. Y ya está acá. Que pase esto, menos mal. Y ahora saldrá un super dragón y tendrá que enfrentarlo con Gwendolyn, seguro. ¿Saldrá el dragón que se metió ahí? Por cierto, he visto la edición coleccionista del nuevo SAO de Sword Art Online. No me acuerdo del subtítulo que tiene. Lo más seguro es que la compremos, ¿vale? Bueno, como ya sabéis, empecé a subir el Sword Art Online de los Song. La tengo olvidada, pero no está tan olvidada, que la terminaré. Antes de que salga el nuevo, terminaré esa. Y que sepáis que el nuevo SAO también lo subiremos. Además que tiene una pintaza tremenda. Y compraré la edición coleccionista. No sé cuál. No sé si... Porque la que mola es la americana. ¿Vale? La que mola es la americana, que trae muchísimas cosas. La que nos viene en España solo trae dos figuras. La americana trae dos figuras y un montón de pósters y un montón de cositas que molaría enseñar. Si me puedo hacer con la americana, la compraremos. Si no, pues la no... La española con las dos figuritas que ya también molan.
O sea que acordaros que tendremos el nuevo World Art Online. ¿Qué es esto? Ah, sí, no me acuerdo si grababa o no grababa y ya solo nos queda la Gwen. Venga. Gwendolyn. Haremos 4 capítulos más, ¿vale? Y ya sí finalizaremos la serie porque... bueno, depende, a ver. Bueno, primera vez que pasa, luego ya veremos. Pero a mí me gustaría... más que nada por las conversaciones y eso, serán más cortos también. ¡Oh, qué guapo, tío! ¡Wow! ¡Hostia, es la cría! ¡Es la cría, tío! Tío, se ha convertido en Shenron de Dragon Ball. Puto dragón ese con el huevo en la cabeza. Se ha convertido en un dragonazo gigante. En un dragón chino. Dios, qué guapo, tío. Mira la cáscara de huevo y la corona. Qué guapo, tío. Dios. Aunque se me alargue el capítulo un montón, me molaría un puñado que esta fuera una fase de ir avanzando y matando. Y luego estuviera el boss. O sea, con normal y corriente. Pero tú sabes lo guapo que tiene que ir. Se está jugando encima del dragón, tío. Osvaldo me parece que la ha guiñado, cariño. Emi, ¿estás contenta, cabrón? Es, se ha muerto los Waldo y ya tiene el churri otra vez. Ay, encima la hermana le dijo que... ¡Oh, qué guapo, tío! ¿Que es como yo he dicho? ¿O no? No, que sale la barra del jefe, tío. Hostia, pues me hubiera encantado, tío. ¿Y qué hay que hacer aquí, entonces? ¡Ah, que está aquí! ¡Míralo! ¡Cabrón! Vale. Con esta tengo un mogollón de cosas. ¿Esto qué es la D? Te la voy a usar, hombre, si me da salud. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mierda! Hostia, qué chupetones que pega, tío. Qué chupetones que pega el cabrón. O sea, son importantes, ¿sabes? Thank you.
A ver, una cosa. ¿Esta no tiene magia que gaste vigor o qué? Sí, tiene esto. Equivocado, ¿vale? Quería equipármelo, coño. Aquí. Vamos a cambiar las magias un poco. ¿Dónde está? ¡Oh, qué cabrón! Mil y pico le he quitado, ¿eh? Está bien, está bien. Me ha gustado. A ver. Está 500 el cabrón. Vale. Cuando le hace ese ataque, se jode bastante. A ver si le puedo tirar algo. Coño, cúrate, cúrate, cúrate. Uf. Oh, qué poco cura el pollo. Mierda. Vamos a subir esto lo máximo que podamos. No, Joker, no. No, lo he gastado en un ciclón de mierda. Que quería crear... No sabéis lo que quería crear, un Wolfrenio de eso. Me cago en todo, tío. Me he equivocado de botón y le he dado a... ejecutar en vez de añadir. Pues no ha pasado nada. Ah, no ha pasado nada. Menos mal, tío. Añadir, añadir, añadir. Menos mal. ¡Cabrón! ¡Qué cabrón! ¡Oh, que me ha pegado un bocado! ¿Será mierda? Ahora me persigue. ¡De puta! ¡Estate quieto!
No, me he caído, mierda. No, ¿dónde está la cabeza? Mierda. ¿Qué hago yo ahora con esto? ¡Come mierda! Hombre, a ver si tengo algo de restaurar o algo así. Mira, oh, qué cabrón, que me ha dado con la cola. Con un invierno de esos no me hace nada, ¿no? A ver. Está el invierno aquí. Tengo un montón de cosas, tío. Hombre, el puto dragón de los huevos. Toma ya, ya lo he matado. Porque pronto. No me ha dejado ni cargadas para una super técnica. Pues vale, a ver qué pasa. Uy, una plumilla de la Gwendolyn. Bueno. No, por lo menos la Gwendolyn que no se muera, tío. Que el personaje que quede final. Oh. Es que es tu hermana, capulla. Ah, yo soy tú. No, su hermana, el espíritu de su hermana. Está siempre con ella. Mírala. Garou-ou no Jojishi no Tori. Anata wa watakushi no hokori. Watakushi wa mune o hatte
この舞台から降りられ。さよならグエンドリン。いずれこの世の果てで。Bueno, entonces esta se la pega y muere. No. Epílogo, acto 1. ¿Esto qué es? Hostia, la coneja. El mundo se está yendo a la mierda. Qué guay, tío. それが私の愛する人たちであるなら、私の最後にとってこの上ない手向けとなるでしょうに。これではあまりにむごい幕引き。Ve por el camino verdadero, como cuentan las leyendas. Cada desgracia cuenta con su propio héroe o heroína. ¿Esto qué No sé, es que no me aclaro yo aquí, tío. Manuscrito antiguo. Me parece que es que no lo he hecho bien. Una fiera bestia de 6 ojos apremia la mano salvadora. Aquel que detenga el tormento será mi hijo. El señor del inframundo emerge triunfante de entre los muertos. Uno lucha contra lo oscuro. Es sombra del maestro perdido. Este creo que lo hemos hecho bien. A la tierra arde en el fuego del caldero. Aunque lanza ahí flecha. A ver, el caldero, solo encadenarlo, las cadenas. Esto tiene que ser la Velvet. Pero es que esto también es la Velvet. ¿Será mi hijo? No sé. O la Gwen. Esto tiene pinta de ser Oswald. Ante el árbol del mundo.
Pues no me entero de nadie. A ver. Vale, esto es lo que dice. A menos que ya no sea humano. Este sí está claro. Si te dice aquí, si te sale aquí los nombres, ya mira la Velve. Vale, Velvet, Velvet a por el caldero. Ya me he perdido, tío. Bueno, a ver qué pasa. No sé qué pasará, a ver. Ay, no sé si guardar aquí o aquí. Vamos a guardar aquí, a ver. A ver qué leches pasa aquí. Anda, no ha llevado la pantalla de título, no me jodas. Vale, pues va por un orden o algo esto. Va por un orden. Capítulo 1, capítulo 2. Va por un orden, pues bueno, pues en el siguiente ya estudiaré esto un poco y en el siguiente capítulo a ver si acertamos. De momento, alguno lo tengo medio claro. La de la Velvet, sí, Velvet el caldero, porque lo dice eso.
sea que nada, bueno, esto ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verme. Nos vemos en el siguiente capítulo. Chao.